tardes. Buenas tardes, señora Berta. Mi nombre es Franco Parisi. Le vengo a pedir trabajo. ¿Usted viene a pedir trabajo a mí? Permiso, adelante. Señora. Permiso. Aquí está mi currículum. Yo quiero que usted sea mi jefa. Pero todos los políticos roban, pues, señor. Yo no soy político. Yo soy, igual que usted, profe. ¿Y qué va a hacer con los profesores usted? Pagar la deuda histórica a los profesores. Pero usted está muy joven para ser presidente. Estar joven o viejo da lo mismo. Yo quiero ser presidente de todos los chilenos. Yo soy igual que usted. ¿Usted sabía cuando un cabro tenía potencial o no? Con ese tremendo auto que llegó, todo lo que usted tiene y tantos pobres que hay, ¿cómo usted va a hacer algo por nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Yo soy un agradecido de la vida. Yo soy un beneficiado social. Pero también no puede ser que por un kilo de pan que paga usted 1.000 pesos, 200 puro IVA. No puede ser. Nunca se han preocupado de los jubilados. Esas son las cosas que nosotros queremos cambiar. Y la Concertación y la Alianza no se atreven. El 7% no se lo borraron. Nosotros queremos aumentar las pensiones, pero aumentarlas de verdad. Esas son las cosas que nosotros queremos cambiar. Mire, señor Parisi, usted tiene pinta de presidente. Es buen mozo, simpático. Yo le voy a dar dos consejos. Usted tiene que sacrificarlo todo y armar un buen equipo. Yo lo voy a hacer así. Voy a sacrificar todo y voy a armar el mejor equipo y vamos a tener finalmente un verdadero gobierno de unidad nacional. Así sea. Rumbo a la Moneda, jefe. ¿Señor Parisi? Exactamente. ¿Cómo se llama usted, jefe? Sergio. ¿Cómo estamos, Sergio? Aquí estamos esperando que alguien haga algo por mi amigo. Bueno, para eso estamos nosotros. Bueno, te me lleva a hacer contra el impuesto a la benzina, porque ya nos tiene pero enfermo. Usted tiene toda la razón, pues si lo han hecho leso. ¿Usted sabe cuánto paga de impuestos específicos a los combustibles? Mire, sinceramente no, pero... Usted anualmente gasta 1.800.000 pesos en impuestos específicos. ¿Pero sabes lo peor? ¿Sí? Que a las mineras no le cobran. La señora Bachelet nunca le cobró. Pero... El señor Piñera nunca les cobró. Pero como financian a los partidos políticos y a las campañas, a ellos no se los cobran. Yo no tenía idea que las mineras no pagaban ni un peso y que, aparte de todo, me siento como que me roban de mi bolsillo. Mire, pero ¿sabe qué? Yo se los voy a cobrar. ¿Sabe por qué? Porque no les tengo miedo. Y esa es la diferencia. Oye, espérense, estoy cachando que está un amigo ahí. ¿Me puede dejar acá? Tome. Ok, muchas gracias. Buen amigo. Gracias. Suerte. Patricio. Parisi. ¿Cómo estás, Patricio? Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué haces acá? Acá andamos. Voy camino a la Moneda. Pero esto es deporte. A los políticos no les gusta el deporte. A mí me gusta, porque no soy político. Muéstramelo. Ya. Necesito 8 centros de alto rendimiento en todo Chile. ¿Para qué? Para que tengamos más patrullones como usted, ¿no? Se acabó. ¿Así? ¿Ah, sí? Vamos, vamos. ¿Qué pasa con el estadio qué seguro? ¡Qué vuelvan los bombos! ¡Qué vuelvan los lenzos! ¿Va a jugar serio? Pa' que no. Muy seguro. Y con todas las ganas. Pobre. Quiero terminar con los habitutados. Quiero ganarle a los habitutados. Oye, la última cosa. ¿Qué cosa? ¿Sabes cómo vamos a ganar? Muéstramelo. Así. Por eso, vota inteligente. Vota uno. Vota Parisi. ¿Te ha tocado ir a negociar con una multitienda? ¿Y te has obligado a hacer lo que ellos quieren? Claro. En el caso de que exista la ley de quiebra a las personas, tú decís, espérese, me declaro en quiebra y por lo tanto va a un oficial del gobierno, que puede ser un ingeniero, un abogado, un contador, que negocia por ti y negocia buenas condiciones para que no exista más abuso. Del enjuague de la AFP. Las AFP todos los días, todos los meses reciben plata. Plata de la gente. Esa platita se le pasa a la AFP. La AFP se la pasa siempre a los bancos y grandes empresas. ¿Cuál es la gracia? Es que nosotros tenemos que pagarle a esta empresa un 57 a 60%.
¿Por qué no hacemos que la AFP, que es nuestra plata, nos pase a nosotros mismos? Con eso bajaría la tasa de interés, seríamos más emprendedores y podríamos finalmente no estar sufriendo cada final de mes cuando pagamos este 67%. Si sale Bachelet, compren acciones de Quiñenco, que pertenece a los Luxic, y si sale la señora Matei, compren acciones de Antar, que pertenece a Angelini y Copec. Si sale Parisi, inviertan en ustedes, en su familia y en su hijo, porque finalmente se va a empezar a repartir mejor el chat. Profe Parisi. Hola, ¿cómo estás? ¿Para dónde va? Camino a La Moneda, po. Lo llevo, po. ¿Y cómo te ha ido? Bien, bastante bien. He hecho todo lo que he querido, he estudiado harto, así que bien feliz. Pero hay algo que me tiene un poco chata. ¿Qué pasó? Es que siento que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en las empresas. Me gustaría llegar a ser ejecutiva en un cargo alto y en verdad no... Siento que no se puede. Si uno no se mete con el jefe, literalmente no pasa. Pero lo que nosotros vamos a hacer es sacar una circular por parte de la Superintendencia de Pensiones. Todas las empresas que ocupan plata de la AFP van a tener que, obligatoriamente, el 30% de los gerentes ser mujeres y el 30% de los directores también ser mujeres, pero, ¿qué te está? No relacionado con el dueño. Oye, ¿tenés hijo o no? Sí, tengo uno y ahora me gustaría tener otro luego. ¿En serio? Pero con esto de que los sueldos... O si yo me quedo corta de pega, no sé, en verdad, igual me da un poco de miedo. ¿Sabes lo que pasa? Que es súper injusto el sistema y te discriminan. Vamos a colocar también un fuero paternal. Es decir, que a tu marido, a tu pareja, no lo puedan despedir. ¿Qué significa esto? Del momento que el futuro papá inscribe en ISAPRE o en FONASA, ya no lo pueden despedir hasta que el niño tenga un año. Pero quiero hacer otra cosa más, porque a las mujeres como a ti te discriminan. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si va a tener un hijo, chuta, la empresa va a tener que pagar la sala cuna. Queremos que de ahora en adelante el costo de la sala cuna sea a cargo del papá, del empleador del papá, no del empleador de la mamá. Eso está bueno. Ya, profe, vamos a apoyarlo entonces. ¿Te doy la última? A ver. Banco Estado Mujer. Por lo general, a las mujeres les perjudican con las tasas de interés. Ya. Les cobran más las tasas de interés, les dan crédito de menor plazo, etc. Vamos a tener el Banco Estado Mujer con una patita rosada. Y esa patita rosada va a ser generosa. Le van a entregar crédito a bajas tasas de interés, con mayores plazos, con no pago en marzo y en diciembre porque las mujeres aumentan los gastos. Uy, ¿me pudís dejar en la esquina porque tengo que ir a ver un amigo? Dale. Ya, cuídate. Ya. Don Iván, ¿cómo estás? Grande maestro. Franco, supe que quieres introducir el ajedrez en todos los colegios de Chile. ¿Es broma? No, no es broma. Es algo muy serio. Para mí es fundamental el ajedrez para empezar a igualar la cancha a todo sector. El ajedrez es una herramienta muy potente que no se ha sabido utilizar. Y lo importante es que sería para los niños aprender a jugar ajedrez. El ajedrez les enseña a tomar mejores decisiones. El ajedrez es en esencia un juego de decisiones. Desde el primer movimiento yo te obligo a tomar una decisión. Y eso es fundamental para que los niños se formen a partir de los 7, 8 años. Está demostrado con datos duros que el ajedrez mejora la inteligencia en un 27%. Les enseña sobre todo a los chicos a respetar las reglas del juego y de la vida. En otros deportes, si bien es cierto, tienen reglas muy bien establecidas, a veces tratan de ganar haciendo un poco de trampa. Acá eso no existe, acá no corre la trampa, acá gana el mejor y ganando con todas las de la ley. Y por eso que es bueno el ajedrez, forma mejores personas. Y lo otro que me gusta es que no discrimina. Tal cual. Bien, ¿eh? Vamos a sacar caballo. Voy a capturar a esta dama. Ya con que estamos en esta, vamos a jubilar a las dos. Y la sacamos del juego. Ese jaque es mate. Chuta. Lo siento. No importa. Un gran líder como este se rodea de gente más inteligente que uno. Así que gracias, un honor que usted me haya ganado y me haya enseñado mucho. Gracias, por favor. ¡Hola, Sofi! ¿Cómo estás? Hola, hermanita. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Estás cada día más linda tú? ¿Por qué estás tan bonita? Porque soy linda. ¿En serio? Oye, hermanita, ¿cómo está la Sofi? Bien, gracias a un esfuerzo inmenso
está espectacular la gorda. Ella ya lee, escribe. Oye, ¿la Sofía puede hacer lo que quiera o no, Marita? Sí puede. Con esfuerzo, con cariño y con perseverancia, ellos pueden integrarse, incluirse a este mundo. ¿Y por qué no lo han dejado? Porque no les da la oportunidad. No recibes apoyo absolutamente de nadie. ¿Y hay algunos políticos y políticas medias tonticas que no saben lo lindo que son? Lamentablemente hay gente ignorante que está dentro de la política. Tú vas a poder trabajar en lo que queráis, Sofi. Yo me voy a encargar de eso. Vamos a tener una inclusión completa. Y entonces lo que vamos a hacer, hermanita, a todos los ignorantes les vamos a decir lo lindo que son ellos, como otros niños también. Ya, pues, Sofi, ¿vas a votar por mí o no? Sí. ¿Quieres el próximo presidente de Chile? El Diego Franco. Eres muy linda. Ya, Sofi, me tengo que ir porque voy camino a La Moneda. Ya, besito. Chao, mi amor. Ay, oh, qué linda. Chao, Pocarico. Chao, mi vida, Teodoro. Ya, te amo, Sofi. Te amo, Sandita. Chao, mi amor. Chao. Alfonso, me quitaron la beca de la U y estaba pensando estudiar con un crédito Corfo. ¿Sabes qué, flaca? Yo escuchaba por ahí que Corfo le entregó la plata a los bancos y ya no creo que sea conveniente estudiar porque los impuestos, uno termina pagando 3-4 veces la carrera. Por lo menos yo ya me motivé a estudiar. ¿Qué hago? Hola, cabros, ¿cómo están? ¡Parisi, hola! ¿Cómo andáis? ¿Cómo está, jefe? Bien, ¿y usted? Bien, poiga. Así está medio complicado. Sí. Yo te explico la cuestión de Corfo, es súper fácil. ¡Profe, tengo una pizarra! ¡Venga para acá, jefe! ¿Ya? Para que nos expliques claramente. ¿Ya? Ya, mira, esta cuestión es muy, muy sencilla. Corfo tenía 600 millones de dólares. Es decir, por este crédito tenía que dejar la casa dada en garantía. Déjame un cheque tuyo. En términos financieros, esto es un crédito completamente cierto, seguro. Porque si no pagas tú, paga tu papá. Si no paga tu papá, te quitan la casa. ¿Cuál fue el total de la plata regalada a los bancos? 550 millones de dólares. Un cabro, por ejemplo tú, que estás pagando actualmente 150 mil pesos, deberías estar pagando con una tasa correcta no más de 45 mil pesos. ¿Quién permitió eso? La Concertación y la Alianza. Bueno, cabros, lamentablemente tengo que seguir mi recorrido a La Moneda. Nos vemos en marzo del 2014. ¿Ya, cabrón? Acuérdense, voten por el número uno para que los poderosos sean menos poderosos. Ya. Chao, gracias. Hola, Franco. ¿Podéis subir un minuto? De todas maneras. ¿Así que eres un genio tú? Bueno, yo soy licenciado en física de la Universidad Católica. Un montón de esfuerzo, no solo hecho por mí, sino que hecho por mucha gente. Y gracias a eso, estoy donde estoy ahora. ¿Y dónde estás ahora? Como licenciado en física, estudiando en magíster, porque quiero seguir... No, ¿te crees un magíster en qué? Sí, en física. Tú eres un gallo seco que estudió física en la Católica, ahora sacando el magíster, y que estás soñando con sacar un doctorado. ¿Dónde te gustaría? Me gustaría afuera, por ejemplo, en el Imperial College de Londres. Nosotros vamos a tener una ley especial que tengan la posibilidad de trabajar en el gobierno, en las universidades, en los centros de formación técnica. Ahora, lo que me gustaría pedirte, Franco, es que si llegas a ser presidente, que ninguna persona, por el hecho de no tener recursos, no tenga oportunidad. O sea, a esa gente hay que darle todas las oportunidades posibles, de haber una cantidad, pero infinita, de gente que se ha perdido quizá por culpa de no tener los medios. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque Chile está siendo muy injusto y tenéis mi compromiso en que vamos a hacer que en Chile, genios como tú, como muchos otros más, tengan las mejores oportunidades. Ya, pues, yo me tengo que ir de nuevo en mi camino a La Moneda, tú a estudiar y yo a la presidencia. Excelente, ¿no? Sí, me parece. Gracias, bueno. Luis. Cuídense. Ya, muchas gracias, Franco. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Ya, pues, ¿cómo está la cultura? ¿Cómo lo veis? ¿Qué estáis pensando? Yo creo que hay muchos lugares para ser aprovechado. A mí me gusta la cultura de tocar, la cultura de sentir. ¿Cómo tú vas a tangibilizar ese sueño de más cultura que tenemos? Mira, cuando tú me invitaste a participar, a mí me cambió mi sueño, por los sueños de todos, porque empecé a darme cuenta de la realidad de los distintos ámbitos del arte, que estamos muy botados, estamos muy desgregados, estamos muy frustrados.
hay que darle la posibilidad de mostrarse al arte chileno, a la cultura chilena, a la identidad, que pudiéramos además catapultar hacia afuera la cultura. ¿Tú sabías cuánto costó el monumento al 27F? Claro que lo sé, más de 2.000 millones de pesos. Hay una escuela de música en Rapa Nui. Imagínate que 2.000 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas gratuitas hacemos? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Yo estoy contactando a todo el mundo. Yo me he estado dando cuenta de todo lo que existe. He hablado con escritores, con músicos, con poetas. Tenés que mostrarlo, encontrarlo y difundirlo. Ya, cuídate. Y sigue elaborando el plan. Ha sido una caminata sumamente larga. Durante este camino a la moneda me he encontrado con tanto, pero con tanto talento. Lo único que quiero yo es ser presidente para que muchos más talentosos puedan mostrar lo que son. Ese es el camino a la moneda que estamos haciendo. De norte a sur, estamos a punto de pasar a segunda vuelta. Y la noche del 17 vamos a empezar a construir una nueva historia política en Chile. Que no tiene que ser hijo de comandante y jefe del ejército para ser presidente. No tiene que ser hijo de senador y ministro. Puede ser un hijo de vecino, puede ser un profesor, puede ser un artista. Da lo mismo, porque el poder de la gente está basado en las personas, no en los poderes fácticos. No le tenemos miedo a nadie, porque contamos con algo que es más poderoso que cualquier cosa. El poder de la gente y las ideas. Nosotros somos ideas, somos propuestas. Así va a ser nuestro gobierno, dándole oportunidad a la gente, pero ¿saben qué? Con pura gente alegre. Nos merecemos un país alegre, un país feliz, lleno de oportunidades. Quiero decirles que esto se puede hacer. Yo quiero que ustedes sueñen y sueñen en grande. Yo desde niño soñé con ser presidente de la República y con muchas otras cosas. Quiero llegar a la moneda para ayudarles a que ustedes logren sus sueños, que nadie les robe sus sueños. Ese es nuestro modo de operar para que finalmente llegue el Chile que todos estamos buscando. Un Chile lleno de oportunidades y un Chile lleno de sueños. Si yo logro mi sueño, sus hijos y sus nietos van a lograr sus sueños. No me queda más que agradecerle y que por favor lleven a su mamá, a su papá a votar. Para que el 17 se escuche fuerte el poder de ustedes, el poder de la gente. Sin odio, proponiendo ideas y votando el próximo domingo. El próximo domingo es un día bisagra. Nosotros, al pasar a segunda vuelta, vamos a estar escribiendo una nueva historia política. Es que cualquier hijo de vecino puede ser concejal, core, alcalde, senador, diputado y también presidente de Chile. Chile cambió. Chile cambió y se demuestra con esta gran magnitud de gente. Yo se los agradezco infinitamente. Han soportado lluvia, quizás han soportado presiones de los mismos de siempre. Pero señores, esto se gana inteligentemente. Sin violencia, sin odio, proponiendo ideas y votando el próximo domingo.